batea eskertuko duzu hori, ez inorietzako guztetan olako jardunaldi batean kanpoan geratzea. Horregaitik hemen aurkitzen gara, barri da niretzat, ez dut ezagutzen hainbat gauza, wifi adibidez ez dut dino klaberi, baina, bueno, apurte joango gara ataratzen. Esan dozti, bestaldetik, claro, hemen zaila bada markatzea, hainbat jente dagoela bueltaka bilatzen, ze hasierako sarrerako parkina beteta omen dagoelako. Beraz, jarraituko da jendea sartzean, eta, bueno, geratu gara zor, esateko beti bezala aurrean dagoela lekupillo bat, bat ez bebeti, eta, bueno, hasi ere mongo dugu. Gurekin gaur, sortzigaren topaketan honetan, gobidatu dugu Victor Manuel López Pastor, Segovia tirator, suposatzen dut danon ezaguna dela, bere kurrikulum oso luzea da, zerbait erakurriko dutzuet, ezagutzen ez duzuen ez zakot. Doktor en Educación, Catedrático de Universidad, Facultad de Educación de Segovia, principales líneas de investigación, la evaluación formativa, AIMBAN. Ha participado en 21 proyectos de investigación subvencionados en convocatorias públicas y competitivas y en 6 de ellos como investigador principal. Es autor, coautor y o coordinador de 30 libros y también ha publicado 32 capítulos de libros colectivos, alrededor de 120 artículos en revistas científicas y profesionales y 150 publicaciones en congresos científicos y profesionales. Lleva 25 años coordinando el Seminario Permanente Internivelar de Investigación Acción en Educación Física de Segovia, 9 el Seminario de Educación Física en Educación Infantil de Segovia y 15 la Red Nacional de Evaluación Formativa y Compartida en Docencia Universitaria. Y bueno, ha impartido 20 cursos de doctorados en universidades, etcétera, etcétera. Beraz, esku honetan itziko zeituet, zuekin Victor, Victor López Pastor. Vale? Zalo bila. Buenos días. No sé si se puede, esto de las luces... Sí, sí, se puede. Vale, es porque se ve bien la pantalla. ¿No? Bueno, me han pedido que hable de todas estas cosas, sobre todo de interacción con RIF, pero más sentido de programación y conexión con otros elementos de la programación, como puede ser evaluación o metodología. Todo lo que os voy a contar hoy, o sea, esto es donde yo trabajo en la Facultad de Educación de Segovia, pero todo lo que os voy a contar hoy viene de lo de abajo, viene del grupo de investigación ACGEN. Somos profesoras y profesores de todas las etapas educativas y hace ya mucho tiempo. Las personas vamos cambiando, hay gente que entra, hay gente que sale, pero el grupo sigue funcionando. Empezamos a trabajar los dominios de acción motriz hace 15 años gracias a Alfredo Lagranz, que está aquí hoy entre nosotros. Fue la persona con la que nos hemos formado este tema. Ha venido varias veces por Segovia, nosotros hemos ido varias veces a Huesca. Para que descubrir a los compañeros de Huesca y todo lo que nos han aportado fue un gran descubrimiento en su momento, que estuvimos muchos años trabajando con ellos. Y en ese sentido, pues estamos muy agradecidos a todo lo que nos ha aportado Alfredo Lagranz. Casi todo lo que os voy a contar hoy de dominios de acción motriz lo hemos aprendido de él y luego a base de ponerlo en práctica y ir cubriendo las cosas. Nuestra forma de investigar, de trabajar es investigación-acción. Planificamos, lo llevamos a la práctica, recogemos datos y analizamos qué ocurre en la práctica y vamos depurando y perfeccionando nuestra práctica hasta que tenemos unidades didácticas que hemos comprobado que funcionan muy bien en todos los coles. Una vez que tenemos ya eso hecho, que funciona muy bien en todos los coles, en todos los contextos, pues las vamos difundiendo y las vamos publicando poco a poco. Entonces trabajamos de esa manera, es la forma que tenemos de trabajar. Bueno, vamos a ir... Me han pedido que hable de todas estas cosas. Primero, aclarar el tema de dominios de acción motriz, que yo creo que aquí en el País Vasco lo tenéis ya muy bastante claro. Y bueno, por si acaso le hagamos un repaso y si hay dudas, aclaramos las dudas. Y luego, desarrollar todas estas cosas de dominios de acción motriz en un segundo bloque y acabar revisando algunas experiencias concretas sobre este tema, las que nosotros tenemos. Yo puedo hablar de lo que nosotros hacemos. Vamos al primero. Programar por dominios de acción motriz. La programación por dominios de acción motriz viene de la praxeología. La praxeología
ya sabéis que es una ciencia de la acción motriz, de la conducta motriz, que generó Parlepas hace ya bastantes años, y después de Parlepas hay muchísima gente que está hablando de praxeología. La praxeología se usa para un montón de cosas. Yo, sinceramente, muchas de las cosas que leo de praxeología son difíciles de entender, pero a mí lo que me importa es la aplicación a la educación física. Yo soy profesor de educación física y lo que me importa de la praxeología es cómo se aplica eso a la educación física. Y a mí la propuesta más interesante y la que creo que hace una gran aportación al tema de la educación física es lo que en su día aprendí de Alfredo Arranz, que es programar por dominios de acción motriz. Y actualmente, yo no sé el futuro, pero actualmente de todas las formas que hay de organizar la educación física en estos momentos en todo el mundo, a mí me parece que esta es la más lógica y la más completa que existe. A lo mejor no es perfecta, podría tener ciertas cosas que mejorar, pero desde luego me parece que es la más completa y la mejor que existe, con mucha diferencia sobre todo lo que ha habido hasta ahora. Bueno, ya sabéis que la programación, aquí hay muchas formas. Podemos tener 6 dominios de acción motriz, 8 dominios de acción motriz, 4 dominios de acción motriz, depende de cómo nos organizemos. La que nosotros trabajamos es la que aprendimos de Alfredo, que es organizar 6 dominios de acción motriz. Agrupar todos los contenidos de la educación física en 6 grandes dominios de acción motriz. Acciones motrices individuales en entornos estables. Por ejemplo, aprender a correr a ritmo. Esto es un parque al lado de las escuelas de deporte. Actividades de oposición interindividual en entorno estable. Actividades físicas cooperativas. Este es un ejemplo de naufragio, que es un reto cooperativo. O acosport. Actividades de colaboración-oposición. El término original es cooperación-oposición, pero a nosotros no nos convence mucho, lo he dejado. Preferimos hablar de colaboración-oposición, porque aprendizaje cooperativo, el término cooperación, implica que no hay oposición a nadie. Si yo hablo de cooperación, no puede haber oposición a nadie, no puede haber competición. Yo no puedo decir que coopero y estoy enfrentándome a otras personas o a otros grupos. Por tanto, sería más lógico usar el término colaboración-oposición. Entonces, desde juegos infantiles de tradición, como puede ser esto, a juegos un poco más elaborados ya de equipo, como puede ser el rescate, a juegos ya más deportivos en iniciación al deporte, como juegos de base de diferentes tipos que hay, o juegos ya más complejos, más elaborados, como los deportes colectivos. Actividades en entornos físicos inestables, lo que hemos llamado toda la vida antes de naturaleza o antes de medio ambiente. Bueno, pues allí cuando nieva se aprovecha el tiempo y cuando hace buen tiempo se aprovecha el buen tiempo y hay un montón de actividades en entornos inestables que se pueden. Cada uno depende del contexto en el que viva y en el que trabaja. Y luego por último las actividades rítmicos presivas, todo el tipo de actividades rítmicos presivas. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno programar de esta manera? Creo que hay un tema básico importante a tener muy en cuenta y es que todas las unidades didácticas que hagamos en el colegio deberían tener conexión con prácticas sociales relevantes, deberían tener conexión con cosas que existan en la realidad. Si esto lo tenemos en cuenta, que al final tiene que ver con que la escuela debe ser útil para la vida cotidiana y debe servir para reconstruir la vida cotidiana y la cultura motriz con la que vienen nuestros alumnos, pero también para ser capaces de generar una nueva cultura motriz que sea posible aplicar a la vida real y cotidiana de nuestros alumnos, pues claro, las unidades didácticas deberían tener conexión con prácticas sociales relevantes, con cosas que existan en la realidad, con cosas que los niños hagan por las tardes y fines de semana, o que vean a sus padres o a sus hermanos o a sus amigos hacer, o que puedan ver la tele o otros medios de comunicación o en internet, o sea, cosas reales. En ese sentido, pues claro, nos cargamos casi toda la educación física que hemos vivido, porque no tiene sentido hacer unidades didácticas de lanzamientos de reflexiones, que yo sepa no hay ningún juego que se llame así, ni ninguna actividad física regular que se llame así. Habrá lanzamientos de reflexiones en muchas actividades físicas, pero no hay ninguna que se llame así, ni ninguna que se llame esquema corporal, ni ninguna que... Entonces, si de verdad hacemos este salto de conectar lo que hacemos en la escuela con cosas reales, empezamos a seleccionar mucho qué sí puede entrar y qué no puede entrar, o dónde meter las cosas. Hay otro tema que yo creo que es muy positivo de programar por dominio de acción motriz, y es que ofrece muchísima claridad, rigor a la hora de secuenciar, a la hora de que trabajemos todos los años. Uno de los grandes problemas de la educación física que arrastramos desde hace 50 años es que cada uno hacemos lo que nos da la gana y lo que más nos gusta. Entonces, que a alguien le gusta mucho el atletismo, pues todos los años hay un par de niveles de atletismo.
que a alguien le gusta mucho el fútbol, etcétera, etcétera. Que no nos gusta la expresión corporal, pues nos seguimos incompetentes, pues con poquita expresión corporal nos hacemos mandar un baile, de esto de que monten un baile en una coreografía y ya está. Entonces, esto es lo que no puede ser. Porque todos los niños y niñas tienen derecho a tener un amplio abanico motor y a dominar y controlar todas las actividades físicas que hay y a entender todos los dominios de acción motriz que hay y a ser capaces de identificar ese tipo de situaciones motrices a las que tienen que enfrentarse y a las que tienen que resolver. Y esto nos permite, de esa manera, si todos los años trabajamos los 6 dominios de acción motriz y los trabajamos de una forma más o menos equilibrada, que esto es relativo y podemos jugar con ellos según el curso en el que estemos, pues al menos cuando salgan en sexto van a tener un amplio bajo. Vamos a repasar las ventajas que yo veo a programar de esta manera. La primera es trabajar de forma equilibrada y coherente, lo que os decía de intentar trabajar todos los años todo, no solo lo que me gusta o no solo lo que yo me siento competente y seguro. La segunda, que es muy importante, es secuenciar por cursos, por ciclos, por etapas. Esto es, del primer dominio de acción motriz hay un montón de actividades físicas distintas. En primero haré una, en segundo otra, en tercero otra, en cuarto otra, en quinto otra, en sexto otra. Salvo que yo veo una razón muy poderosa para repetir alguna, que a veces las hay, por ejemplo, aprender a correr a ritmo, a veces es bueno hacerlo más de un año. Y entonces la puedo repetir más de un año. Y lo que puedo hacer es cambiar la complejidad de la unidad didáctica. Pero si no, lo suyo es que vaya cambiando las actividades físicas, de tal manera que cuando los chicos acaben en sexto de primaria, en cuarto de la ESO, la variedad que hayan tenido de experiencias motrices sea amplia. Trabajar con los niños de acción motriz nos permite tener muy claro nosotros qué queremos que aprendan y que el aprendizaje consciente que hay que tener sea algo claro. Y cuando eso lo tengo claro, veo muy claro otras cosas, como por ejemplo, qué secuencia seguir. Hay otra cosa muy buena que tiene programar por dominios de acción motriz, si lo entendemos bien, si lo hacemos bien, y es que todos los alumnos pueden tener éxito en educación física. Y os voy a poner un ejemplo. Aprender a correr a ritmo. Siempre hemos trabajado la resistencia o los trabajos de larga duración, nos hacían un test de Cooper, Kusnavet o lo que queramos, donde había que hacer X metros para probar, o X metros para sacar un 10, o X tiempo. Claro, cuando yo hago eso, cuando el criterio es cuánto tiempo, cuántos metros, no todos los alumnos van a tener éxito. De hecho, muchos alumnos van a fracasar y van a tener experiencias negativas y van a empezar a sentirse incompetentes y van a empezar a sentir que la educación física no es lo suyo. Cuando la educación física es algo tan nuestro como el cuerpo y la motricidad, que es nuestro de todos, todos tenemos cuerpo y motricidad. Por tanto, no puede ser que haya niños y niñas que se vayan de educación física sintiéndose incompetentes e incapaces de algo que es suyo y que tenemos todos. Entonces, claro, cuando yo trabajo el dominio, esta unidad didáctica de aprender a correr a ritmo, y el objetivo es que yo sea capaz de correr a ritmo, a mi ritmo, durante 10, 15, 20 minutos, o correr, o andar, o montar en bici, o esquiar, o lo que queráis, pero mantener un ritmo constante. Todos pueden tener éxito, todos. Porque si yo tengo un niño con ciertos problemas de obesidad que corriendo muy despacio ya está a 180 de pulso, con lo cual no es resistencia aeróbica, y yo le digo que lo haga andando a un nivel donde él sí que está haciendo un esfuerzo entre 120 y 140 aproximadamente, que sería la resistencia aeróbica, y eso para él es ir andando, pues yo lo que quiero es que sea capaz de ir al mismo ritmo los minutos que sean. Y por tanto puede tener éxito. ¿Me explico? Y el que va a 300 kilómetros porque es un chico adolescente que está haciendo atletismo a un nivel potente, a nivel de estado, y es muy bueno y puede ir a 300 kilómetros, pues que vaya. Pero cada uno va a su ritmo, todos pueden tener éxito, porque lo que quiero es que aprendan a ir a un ritmo constante, porque es la única forma de hacer esto cuando sean mayores o cuando vayan por la tarde a hacerlo y quieran hacer deporte salud o deporte ocio y quieran disfrutar de correr. Yo solo puedo disfrutar de correr si no sufro, si no voy en anaeróbico. Para poder disfrutar tengo que ir en anaeróbico y esto se aprende. Es algo que se aprende. Entonces yo en la escuela voy a intentar que mis alumnos aprendan a ir haciendo esfuerzos de larga duración sin sufrir. Puedo ir hablando con el de al lado y contando chistes, que es como es divertido salir a correr con los colegas. Y si algún día quieren competir, ya son historias. Eso ya es otra historia. Es otro mundo. Que a lo mejor también se lo tengo que enseñar, pero primero que todos disfruten de hacer esto.
Entonces, lo que podemos hacer de esta manera es secuenciar muy bien las tareas. Cuando yo sé lo que quiero que aprendan, me es mucho más fácil secuenciar por dónde empiezo la unidad didáctica, qué hago el primer día, qué hago el segundo día, qué hago el tercer día, qué hago en función de lo que ellos reaccionen, porque yo tengo planificado una sesión, solemos trabajar con las puertas abiertas, con lo cual, en función de lo que ellos hagan, yo voy tomando decisiones y voy llevando la sesión por un lado o por otro, en función de lo que ellos me están generando. Pero por lo menos ya tengo una lógica. Cuando yo sé dónde quiero llegar, sé los pasos que tengo que dar para llegar a él. El tema de la conexión con la vida real, ya lo habíamos hablado, y para mí esto es lo que yo creo que es un punto muy fuerte. Si de verdad todos los años trabajamos los 5 dominios de acción motriz y los hacemos de forma diferente, variando la actividad de cada año, cuando los chicos salgan al final de 6 años de primaria, su bagaje motor es muy amplio, muy amplio, y se han enfrentado a todos los tipos de situaciones de actividad motriz que existen. Y por tanto son capaces de, cuando se enfrenten a un problema motriz, son capaces de entender qué tipo es el problema motriz, qué características tiene y por tanto cómo hay que resolver ese problema motriz. Voy a poner un ejemplo de esto. Hay una actividad, una didáctica muy interesante, una sesión muy, muy bonita, que es muy, muy interesante para hacerla de vez en cuando, que se llama el naufragio. Consiste, es un reto cooperativo, pero tú no lo planteas como reto cooperativo. Es llegar de un sitio a otro del pabellón y hay que hacer una serie de cosas. Cuando la gente jamás ha vivido actividades físicas cooperativas, la gente lo plantea de forma competitiva porque es lo que ha vivido. Pero ese reto de forma competitiva, cada uno a su aire, lleva al desastre absoluto. Lleva a que hay un montón de gente manca coja, porque cuando pisas el mar te come el tiburón y vuelves a empezar sin piernas, sin mano, sin lo que sea, y al final tenemos un montón de muñones incapaces de moverse porque han ido a su bola. Y además han intentado hacerlo machitos, haciendo saltos complejos y haciendo cosas difíciles, y zas, muñón no. Y al final es imposible llegar allí, porque el reto es llegar todos juntos, pero como jamás se han enfrentado a un reto cooperativo, mis alumnos de 20 o 21 años son incapaces de resolver ese reto media hora, una hora, y serían incapaces de resolver ese reto si yo no intervengo y a través de preguntas les voy guiando. Mientras que los alumnos de cualquiera de mis compañeros que han trabajado situaciones cooperativas, en 5 minutos lo han resuelto. Porque han identificado cuál es el problema, hablan, se ponen de acuerdo y resuelven. Y ya está. Entonces, al final es una cuestión de cultura motriz. Si yo no tengo cultura motriz para resolver un tipo de situaciones motrices, ni voy a poder enfrentarme a ellas, ni voy a poder ser capaz de disfrutar de ellas. ¿Correcto? Bueno, algunas conclusiones. Yo creo que es una de las propuestas más interesantes que hay ahora mismo en nuestra área. Creo que tiene un rigor que todo el resto de propuestas hasta ahora no tiene. Las tiene porque yo creo que en nuestra área los niños vienen a aprender cosas sobre cuerpo y motricidad. Si vienen solo a entretenerse o vienen solo a entrenarse, entonces ya es otro tipo de educación física, no es de la que yo hablo, es otra cosa. El problema es que todavía no está muy conocido, aunque curiosamente desde 2014 es el currículum oficial de todo el Estado, afortunadamente, luego hablamos del currículum. Y curiosamente, en muchas comunidades autónomas, esto se lo han pasado ellos tranquilamente y han hecho un tipo de programaciones curriculares raras, que son eclecticismos extraños entre los modelos anteriores y este nuevo modelo de programar por dominio de acción motriz. Muy pocas comunidades autónomas de verdad han respetado la programación por dominio de acción motriz. Casi todas han reproducido otros modelos o han hecho mezclillas raras. Luego hablamos del modelo MEC y del modelo Euskadi. Y sí, bueno, afortunadamente poco a poco pues va viendo ya materiales curriculares cada vez más. Yo pongo ahí los que conozco, pero creo que hoy van a presentar los compañeros materiales curriculares hechos aquí, por grupos de trabajo de aquí, durante mucho tiempo y con una secuencia ya muy desarrollada y muy potente. Con lo cual, bueno, yo creo que en la medida en que vaya pasando el tiempo, cada vez dispondremos de más materiales curriculares, que al final es algo que los maestros necesitamos. Yo aprendo viendo trabajar a otros maestros o viendo otros materiales curriculares, y de ahí cojo lo que me gusta o lo que no me gusta, y quito y selecciono y pongo y añado. Pero es bueno tener referencias de otros compañeros, no para aplicarlas como recetas mágicas, sino como referencias que yo puedo transferir a mí y adaptar en mi contexto. Bueno, algunas aclaraciones previas para luego ya entrar a la metodología y evaluación. Voy a hacer algunas aclaraciones previas sobre educación física. Imagino que todo esto lo tenéis muy controlado, pero
por si acaso. Ah, oye, se me había olvidado. Vamos a estar 2 horas y media. Con lo cual, de vez en cuando voy a parar y hacemos un turno de preguntas y debate y luego sigo, porque si no puede ser un poco pesado. Y a mitad o así haremos una pequeña actividad práctica para también movernos un poquito. Si no, va a ser demasiado tiempo. 2 horas y media sentadas, gente de educación física, no sé yo. Bueno, para mí hay 2 formas de entender la educación física. Son 2 formas opuestas. Y luego cada uno tendrá las mezclas que quiera, pero son opuestas. O entendemos la educación física orientada al rendimiento, y educación física es igual a entrenar cuerpos, y reproducimos los modelos que vienen del mundo del deporte o del acondicionamiento físico, o la educación física está orientada al aprendizaje, y los niños vienen aquí a aprender, igual que en el resto de asignaturas. Y esto hay que tenerlo claro, y cada uno tiene que tomar su decisión. Y lo que no puede ser es que digamos que estamos en modelos de aprendizaje o de participación, y luego los contenidos que estamos haciendo, las metodologías que estamos usando y las estructuras de sesión que utilizamos son de rendimiento y son de entrenamiento físico. Pues bueno, hay que intentar tener esta idea clara. Y luego, todo esto afecta a todo lo que hagamos. Todos los elementos didácticos están afectados por nuestra forma de ver la educación física y de entender la educación física. La estructura de sesión que hacemos, la metodología, la evaluación, todo. Todo lo hacemos en función de qué educación física tenemos en nuestra cabeza. Y es bueno que seamos conscientes de esto. Porque si no somos conscientes, reproducimos modelos que hemos vivido. Si somos conscientes, podemos irlos cambiando poco a poco. Vale, el tema competencia motriz. Con el tema conducta motriz, tenemos un problema en España. Y es que es un término que viene del conductismo y que durante mucho tiempo se limitó y hablaba exclusivamente de la conducta motriz sin tener en cuenta nada más. Simplemente yo observo una conducta, evalúo una conducta y califico esa conducta, porque eso, según el conductismo, es mucho más científico porque no es interpretable y es objetivo. Pero la praxeología ha usado el mismo término de conducta motriz de una forma más integral y más compleja. Y entonces, cuando hablemos de conducta motriz, hay que tener claro de qué tipo de conducta motriz estamos hablando. La praxeología sigue poniendo el énfasis en esa conducta motriz observable, pero tiene en cuenta, hace una visión integral de la conducta motriz. Entiende que detrás de la conducta motriz hay cognición, yo pienso y cognitivamente estoy regulando mi conducta motriz con mi pensamiento y el conocimiento que tengo. Hay actitudes y yo tengo una actitud que demuestro con mi conducta motriz, y hay relaciones sociales que están influidas por la conducta motriz. Entonces, tiene una visión integral, lo que ha venido a llamarse siempre el desarrollo integral del individuo o el modelo de educación física integral, que tiene en cuenta todos los ámbitos de desarrollo del ser humano y no solo de forma pura y aséptica la conducta física exclusivamente. Entonces, yo creo que esto es bueno tenerlo en cuenta. Si usamos el concepto de Delors, del libro de Delors, Delors habla de que no podemos limitarnos solo al conocimiento puro, en el caso de la educación física, a la conducta motriz pura, sino que siempre tenemos que trabajar en 4 ámbitos. Saber, saber hacer, saber ser y saber estar. Entonces, para mí es importante. Es otra forma de hablar de lo mismo, pero que te da otros puntos de visión sobre cómo entender la realidad. Y realmente esto es importante, que desarrollemos a nuestros alumnos en los 4 ámbitos es fundamental. Porque hay muchos alumnos que en sus casas no nos enseñan a saber ser o a saber estar, y entonces nos toca a nosotros, hasta donde podamos, sin fustigarnos, pero nos toca. Bueno, para mí la educación física tiene 3 grandes finalidades. A mí me gusta reducir las cosas y hacerlas sencillitas. Entonces, lo voy a hacer muy sencillito, podemos debatirlo, pero para mí tiene 3. La primera es, una de nuestras finalidades es el desarrollo físico-motriz del alumnado. Y para poder hacer esto tiene que haber experimentación motriz y vivencia motriz y ejercicio físico. Si no hay actividad motriz, si no hay vivencia motriz, si no hay experimentación motriz, no hay desarrollo. Es una cuestión simple, de estímulo-respuesta. Tiene que haber estímulos y por tanto tiene que haber el máximo tiempo posible de actividad motriz. Y por tanto, si solo hay 1 hora de educación física a la semana, mal. Si además es que no hacen nada por su cuenta o su familia, pues, porque sin actividad motriz no hay desarrollo. Segundo, crear y recrear la cultura motriz. Crear es porque nosotros tenemos que aportar cultura motriz a nuestros alumnos. Tenemos que enseñarles cosas de cultura motriz que ellos no saben. Cultura motriz es todo lo que no es puramente instintivo o genético. Y casi todo en el ser humano es cultural.
Entonces, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la motricidad que hemos creado y hemos generado los seres humanos a lo largo de la vida y que vamos transmitiendo de unas generaciones a otras, todo eso es cultura motriz. Todos los deportes son cultura motriz, todo lo que hacemos en los gimnasios es cultura motriz, todo lo que los niños hacen en la calle cuando juegan juntos sin aparatitos es cultura motriz. Cualquier actividad física organizada por el ser humano es cultura motriz, siempre que sea una cosa más o menos establecida y conocida, en, o bien en contextos muy concretos o bien a nivel mundial. Entonces, a veces hay que crear, casi todo lo que tenemos que hacer es crear, pero a veces hay que recrear. Porque cuando nos vienen niños o niñas a clase que vienen de ciertos deportes donde insultar, agredir, hacer trampas está bien visto o es aceptado, pues lo mismo, hay que recrear cultura motriz. Y tenemos que ayudarles a repensar cómo hacer las cosas y que hay cosas que son aceptables y cosas que no son aceptables dentro del mundo del deporte y de la actividad física. Las dos primeras son nuestras, son solo nuestras, o las trabajamos nosotros o no las trabaja nadie. Y la última, en cambio, es común. ¿Qué aportamos al desarrollo integral del ser humano desde la educación física? ¿Y qué aportamos en una sociedad democrática, donde tenemos la escuela, su principal papel es formar ciudadanos para esa sociedad? Y esto es de todos. O sea, nosotros tenemos que hacerlo también, pero no es solo nuestro, esto es de todos. Y entonces esto es importante que tenerlo en cuenta, porque hay que tener claro cuál es nuestro conocimiento específico, cuál es nuestro campo de acción específico y cuáles son las cosas que son solo nuestras, y que por eso es muy importante que la educación física esté en la escuela, porque si nosotros no estamos, todo eso no está, y el niño no trabaja todo eso, y cuáles son cosas de todos. Por ejemplo, la educación para la paz es cosa de todos, la educación en valores es cosa de todos. Entonces, no podemos convertir la educación física en los contenidos de todos. Nosotros tenemos que trabajarlo, sí, pero como el resto, los demás también. La educación para la paz no es cosa de la educación física, es cosa de todos. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando los claustros a veces quieren que nosotros asumamos cosas que son de todos. Abajo es una hipótesis sobre qué es calidad de educación física o cuándo se nos reconocerá la educación física en las escuelas. Mi punto de vista es que si lo hacemos bien, que si realmente aportamos cosas al desarrollo integral del ser humano, debemos y tenemos que estar en la escuela y quizá con más horas de las que estamos, y por ahí deben ir los tiros. Si pretendemos vender otras motos como que es por salud, o que es porque desarrollamos muchos valores, o por ese tipo de cosas, yo no sé si tenemos mucho futuro. O si seguimos reproduciendo los modelos en los que hemos crecido la mayoría de los aquí presentes, que era una educación física orientada al rendimiento, donde lo único que importaba era desarrollar la condición física y desarrollar habilidades deportivas, pues también podemos ser cuestionados. Porque eso por la tarde también se puede hacer. Entonces, es bueno que tengamos ideas claras de qué es la educación física. Estas son las mías. Son discutibles. Bueno, la teoría de la autodeterminación es una cosa que nos puede ayudar mucho. A mí, desde que la descubrí, me ha ayudado mucho. ¿Por qué nos puede ayudar mucho? Porque si cumplimos esto, normalmente las clases funcionan muy bien. Muy bien. Los chicos se implican mucho más y desaparecen muchos de los conflictos y de los problemas de control de aula o de gestión de grupo que solemos tener en educación física. La teoría de la autodeterminación lo que dice es que si conseguimos que en el aula haya un clima positivo, un clima positivo es que no haya chicos que machaquen a otros, que los chicos se ayuden, que haya unas relaciones cordiales, educadas y respetuosas entre ellos y yo, y para ellos también. Si logramos ese clima positivo en el aula, si nuestras actividades están orientadas a la tarea y no al resultado, y si hacemos que ellos participen y conseguimos la cuarta cosa que es muy importante, y es que consigamos que ellos sean conscientes de que haciendo las cosas como nosotros les organizamos aprenden algo y aprenden a ser más competentes y son capaces de hacer las cosas mejor al final de la unidad didáctica que al principio, al final del trimestre que al principio, al final del curso que al principio, si ellos son conscientes de que están aprendiendo, si conseguimos estas cuatro cosas, normalmente funciona muy bien la clase, funciona muy bien la asignatura y podemos disfrutar de nuestro trabajo, en vez de dedicarnos a pegarnos con nuestros alumnos constantemente o a tener conflictos constantemente pegados. Y claro, merece la pena por ellos y por nosotros. Merece la pena porque genera más aprendizaje y merece la pena porque nos genera a nosotros más salud mental. Entonces, por todas las cosas merece la pena. Entonces,
Yo creo que es bueno. El tener esto en cuenta, intentar trabajar y conseguir estas cosas puede ser positivo. Vale, y aquí son unas reflexiones sobre la moda que se ha puesto, esta moda que tenemos de justificar todo desde la salud, que a mí no me convence mucho. No quiere decir que no haya que tener en cuenta la salud, que tenga en cuenta, pero no me convence mucho que queramos unir educación física y salud. Y esta es una serie de preguntas, de todas maneras. Siempre estamos diciendo que la educación física debería servir para generar una vida activa en el futuro y unos hábitos de vida saludables. Pero claro, es difícil que generemos hábitos de vida saludables si estamos sometiendo a nuestros alumnos a actividades físicas donde tienen fracaso, donde tienen malas experiencias motrices y donde lo pasan mal. Y por ejemplo, en el curso de Cooper, en el test de Cooper, en la próxima vez, este tipo de cosas que hacemos para evaluar, calificar la resistencia, normalmente, que yo sepa, tal como están planteadas, acabamos siempre resistencia anaeróbica láctica, siempre acaban de lactato hasta arriba, si es que quieren tener buena nota, si no da igual, no, pero si quieren tener buena nota, acaban fuerte. Y que yo sepa, eso no es muy agradable, no es muy agradable, en absoluto. Y experiencias negativas como esas a veces tienen muchas, no solo en resistencia, en muchos tipos de actividades físicas que les planteamos, acaban siendo conscientes de que son torpes, motrices, de que son poco hábiles, de que son incompetentes y de que no valen para esto. Entonces, claro, si eso lo generamos nosotros, es muy difícil que haya hábitos de vida saludables. Si no les damos recursos para poder gestionar su vida activa ellos solos, sin necesidad de pagar un entrenador personal, es muy difícil que haya hábitos de vida saludables. Si no les generamos placer y disfrute por la actividad física y entender y comprender también cómo hay que hacer las cosas y por qué hay que hacerlas de una manera o de otra, es muy difícil que en el futuro hagan actividad física. Y al final, el futuro, como guste o no, va a ser su elección personal, y está bien que sea su elección personal, es una cuestión de libertad. Pero nosotros tenemos que darle los recursos y la base para que ellos, si quieren, puedan hacer esas cosas en su tiempo libre y en su futuro. Bueno, antes de entrar en lo siguiente, ¿alguna pregunta o alguna duda sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Cosas que no se hayan entendido? ¿Cosas que queréis que hablare? ¿Alguna cosa en la que profundizar? ¿Nada? ¿Sigo? Bueno, pues habla. Vamos para allá. Voy a hablar de estas cuatro cosas. Bueno, el tema de los contenidos, el de qué enseñar. Vale, ya sabemos lo que son los síntomas de acción motriz, pero ¿qué enseñamos en cada dominio de acción motriz? Pues la primera respuesta es muy simple. Lo primero que enseñar es lo que dice la ley. Si tenemos unos decretos curriculares muy claros, los tenemos a nivel Estado desde 2014 y aquí en el País Vasco los que yo he encontrado son en 2015. Los hay de primaria y de secundaria. Luego los analizo y os digo lo que me parece. Y tenemos también muchos otros decretos curriculares y otros muchos autores que han detallado de forma muy concreta qué hay que trabajar en cada dominio de acción motriz, incluso qué hay que hacer. Por ejemplo, la RAF tiene un montón de propuestas, Alfredo la RAF tiene un artículo muy bueno en 2008 explicando qué debe saber de educación física un niño o una niña de sexto de primaria cuando en junio se va de sexto de primaria, qué estándares básicos y qué contenidos y qué aprendizajes básicos debería de desarrollar en los seis cursos de primaria. Pero tenéis los decretos del MEC que están muy detallados, tenéis los decretos de Euskadi que están muy detallados, nosotros hacemos nuestra propuesta y nuestra propuesta está muy detallada, qué trabajar y qué no, y seguro que cuando los compañeros hagan su propuesta va a estar muy detallado qué hay que trabajar y qué no, y es su propuesta. Y ya está, es una propuesta más, y luego cada uno en su aula ajustará como quiera. Bueno, el MEC 1914, aunque es un avance notable porque por fin los bloques de contenidos están organizados por dominios de acción motriz y por tanto es un avance notable, pero tiene cosas raras. Por ejemplo, esto es una cosa rara, ha mezclado dos dominios de acción motriz en uno. Y son cosas distintas. Una cosa son los aprendizajes, las actividades físicas cooperativas, que tienen una lógica interna propia que no tiene nada que ver con ninguno de los otros dominios de acción motriz, y otra cosa son las actividades de colaboración-oposición. Son dos lógicas completamente diferentes. Las han mezclado. ¿Por qué? No sabemos. Pero las han mezclado.
quizá porque no controlan mucho del tema. Y luego, el currículum del MEC tiene un problema muy grave, y es que los objetivos, los criterios de evaluación y los estándares pertenecen al modelo anterior, al modelo de 1990, que luego se repitió más o menos en 2000 poco. Aquel, si os acordáis, del cuerpo, habilidades y destrezas, el cuerpo, conocimiento, el cuerpo, expresión, juegos y deportes. Entonces, tenemos ahora mismo un batiburrillo. En el currículum del Estado hay un batiburrillo considerable, porque tenemos dos modelos distintos mezclados y haciendo una chapucilla curiosa, incoherente en sí misma. Programamos contenidos por lo mismo que hacemos bien, pero todo lo demás, todo el resto de elementos curriculares son de otro modelo. Con lo cual, o lo tienes muy claro, eres capaz de entenderlo y no te vuelves loco y sabes hasta dónde coges una cosa, coges la otra, modificas, o si lo intentas entender, no se puede entender porque es incoherente. Hay una incoherencia interna fuerte. Bueno, y esto pasa en primaria y en secundaria. Veréis que en secundaria cambian un poquito los términos, pero básicamente es lo mismo. Vamos a Euskadi. Bueno, pues esto es lo que me he encontrado. Y esto no es dominio de acción motriz, como podéis comprobar. Esto es otra cosa. Que vale, sí, yo no digo que no valga. Sí, es que hay muchas formas de entender la educación física, pero es incoherente. Estos modelos tienen una incoherencia interna que es la misma que tenían los modelos de 1990, y es que están mezclando diferentes corrientes y, por tanto, diferentes criterios en la misma organización. Entonces, si yo hablo de conocimiento y control de uno mismo, todo esto viene de las corrientes psicomotricistas. Viene de la educación física de base, del esquema corporal, la respiración, la lateralidad, la percepción espaciotemporal, todas estas cosas. Luego me salto a expresión corporal, que es otra corriente de la educación física, es otro rollo, es otra historia. Luego me voy a la educación física y salud, otra vez, ya estamos aquí con la moda de la salud. Imagino que si escarbo, a ver qué sale, si sale condición física o sale otro tipo de cosas. Y luego cultura motriz. Y en cultura motriz, pues cabe todo, claro. Y no hay criterio. Va todo al mismo saco, es el cajón desastre, donde va todo lo demás. Todo lo que sobra y no hemos metido en un sitio, pues vale. Luego tenéis esto que, afortunadamente, yo no lo entiendo muy bien. O sea, lo entiendo si veo la tercera finalidad de la educación física, de la que os hablaba antes. Tenemos que aportar a todas las competencias básicas y tenemos que aportar a todas las cosas transversales. Pues claro, igual que el resto de maestros, tenemos que aportar. Que nos la metan como bloque de contenidos, yo no lo veo muy claro. Pero al menos he visto que hay una coherencia de que está en todas las áreas. Todas tienen esto. Bueno, pues si todas las áreas tienen esto, pues nosotros también. Entonces vale, bien. Me parece raro, pero bien. Vamos a secundaria. Se han cargado el de las corrientes psicomotricistas, como es lógico, de 12 a 16 años, esto ya no tiene mucho sentido. Nos viene con la actividad física y salud, imagino que es camuflar la condición física de siempre. Volvemos a la expresión corporal y otra vez el cajón desastre donde cabe todo. Vale. ¿Es la ley que tenéis? Pues ajustaros a ella, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Ahora bien, ¿se puede trabajar por dominios de acción motriz aunque tengamos este decreto curricular? Pues claro. ¿Se puede trabajar por dominios de acción motriz aunque tengamos este decreto? Por supuesto que sí. ¿Una solución sencilla para hacer esto? Pues es recordar que los bloques de contenidos del currículum no indica las unidades didácticas que hay que hacer. El currículum desde 1990 está diciendo que los bloques de contenidos es una forma de organizar los contenidos, pero que no necesariamente una unidad didáctica tiene que ser de un único bloque de contenidos. Que cómo tú lo organizas en unidades didácticas y cómo lo mezclas y lo combinas en unidades didácticas es cosa tuya como maestro. Y por tanto, lo que hay que hacer es que al final del curso, al final de la etapa, hayas trabajado todo lo que el currículum dice. ¿Cómo lo organizas en unidades didácticas? Cosa nuestra. Dado que es cosa nuestra, pues lo voy a organizar como yo quiero. Y como yo quiero, puede ser una solución sencilla tener una tabla de este tipo. Yo arriba tengo los 6 dominios de acción motriz, que es como me gusta trabajar, porque creo que para el aprendizaje de los alumnos es mucho más potente, y para enterarme yo y organizarme yo también es mucho más potente. Y en el otro lado, en las filas, tengo lo que me dice el currículum. Y lo que yo tengo que demostrar, poniendo números y cruces, es que todo lo que dice el currículum yo lo he repartido en las unidades didácticas con las que yo trabajo los 6 dominios de acción motriz. Si yo tengo una tabla de estas bien coherente y bien elaborada,
A mí nadie me puede decir nada, que venga el inspector. Yo se lo enseño, se lo explico y que me explique por qué no. Entonces, bueno, es una forma por lo menos de quedarnos tranquilos y seguros de que estamos cumpliendo el currículum. Ya sabéis que el currículum es prescriptivo y obligatorio, no al 100%, aquí no sé, es el 65%, aquí o 55%, bueno, por ahí. El currículum es prescriptivo y obligatorio, pero tenemos que añadir nosotros más cosas y tenemos que reorganizarlo como nosotros entendamos. Pues bueno, esto es una forma de organizarlo. ¿Que yo quiero trabajar por dominios de acción motriz? Pues puedo hacerlo. Y probablemente sea más lógico. Estructura de sesión. Os voy a presentar 5 tipos de estructura de sesión en educación física. Todas existen y son oficiales. Primera, el modelo tradicional en el que hemos crecido. Yo estaba en educación física que hice en secundaria. Imagino que la mayoría de vosotros también. Y es un modelo que viene del entrenamiento deportivo. Hay un calentamiento, hay una parte principal donde se mete trabajo fuerte de calidad e intensidad, y hay una vuelta a la calma, que la primera vuelta a la calma, relajación, parte final, o como queramos. ¿Cuál es el criterio? Pues el fisiológico. Es un criterio fisiológico y biológico. Yo preparo el cuerpo para llevarle una máxima intensidad, trabajo a la máxima intensidad o la que corresponda, y le vuelvo a llevar a una situación de tranquilidad o equilibrio. En los 1970 en Estados Unidos surgió este otro modelo. Y dijeron, no, no es tanto lo fisiológico, es educación física, son niños pequeños, es infantil, primaria. Es mucho más importante lo psicológico y lo motivacional que lo fisiológico. Por tanto, vamos a hacer una parte que vamos a llamar puesta en acción, donde hacemos una actividad muy sociable, muy divertida, muy amena, que nos sirva para ir entrando, pero sobre todo a nivel cognitivo. Una parte principal donde trabajamos el contenido principal y una vuelta a la calma. ¿Cómo hemos traducido esto en España? Juegos pegados. Hacemos un jueguecito de puesta en acción, 4 o 5 jueguecitos de parte principal sobre un contenido, el mismo contenido, y un jueguecito de vuelta a la calma, que puede ser del contenido o no. Y desgraciadamente esto es lo más extendido a nivel de toda España en primaria, pero desde 1990, que es cuando entró esta moda. Cuando entró esta moda en España fue más o menos la de los juegos pegados, 1990, se publicaron muchísimos libros de juegos de educación física y de actividad motriz, y con esta moda es muy fácil ser profesor de educación física. Tú dominas 100, 150 juegos de educación física, de diferentes contenidos, de estos que salen siempre bien y los chicos están siempre ocupados, contentos y felices, y ya está, ya eres profesor de educación física. Y funciona, ¿eh? Funcionar funciona. Si solo queremos tener a los chicos entretenidos y ocupados y ganar nuestro sueldo de una forma sencilla y amena y fácil, funciona. Ahora bien, lo que yo no sé es si educativamente es valioso. Pero funciona, funciona. No nos engañemos. Es más difícil hacerlo bien. Modelo dirigido al aprendizaje. Pues tiene 3 fases. Y es que cambia porque el criterio es aprendizaje. Y entonces obligatoriamente tiene que haber una fase de hablar al principio y una fase de hablar al final. Y puedo estar de acuerdo en que esas fases deben ser lo más cortas y breves posibles, solo para centrar el aprendizaje y solo para potenciar y fijar los aprendizajes. Porque es muy importante que la mayor parte del tiempo estemos haciendo actividad motriz y vivencia motriz. Pero tiene que haber fases de hablar, porque si no, no hay aprendizaje. O al menos no hay aprendizaje consciente. Y luego, depende del autor, pues hay muchas formas de llamar a esto. Los modelos de aprendizaje inducido, donde el niño juega libremente en un entorno que tú has manipulado pedagógicamente como profesor para que los niños dentro de la exploración libre hagan las actividades físicas que tú quieres que hagan y trabajen los contenidos que tú quieres que trabajen, pero dentro de la exploración libre hay varios modelos, Julia Blandes, Mendiara, Martín Novaca, hay mucha gente que ha trabajado con estos modelos de aprendizaje inducido. Todos tienen esas 3 fases, todos. Una fase donde se habla de qué se va a hacer y se ponen las normas, una fase muy amplia donde se juega y una fase donde se verbaliza y se pone por un lo hecho. Bueno, y luego, si vamos a otros criterios como el expresivo, pues hay sesiones como la de Marmol Tálvez que tiene una estructura de hasta 8 fases, porque ella ha comprobado durante mucho tiempo que si yo quiero que de verdad los chicos y las chicas entren a la sesión de expresión corporal y saquen cosas provechosas de la sesión corporal, en vez de pegarse todos a la pared en cuanto decimos expresión corporal o baile, pues hay que pasar por esas 8 fases. Porque si no, no funciona. Bueno, pues es una experta en expresión corporal y como ella lo que quiere es eso, genera una estructura coherente con su forma de trabajar y con lo que ella quiere. Pues es lógico.
y seguro que hay más estructuras de sesión. Y al final vienen dadas por qué modelo de educación física tenemos en nuestra cabeza. Las paradas de reflexión-acción. Las paradas de reflexión-acción son paradas que hacemos dentro de la actividad motriz. Yo estoy haciendo actividad motriz, he mandado a los chicos que exploren con un papel de periódico parte del que es más corporal, el principio, sobre lo que yo quiera, y de repente hago una parada. Y puedo hacer una parada por muchos motivos. Primera, por control de aula. Si no hay control de aula, si los chicos no están funcionando bien, inmediatamente paro y actúo. Y depende de si son todos los chicos, o es un chico, o son tres chicos, o son seis y medio, pues ya veré yo lo que hago. Pero si son todos, hay que hacer una parada de reflexión, recordar las normas que hemos hablado al principio de sesión, y recordarles que venimos a clase a aprender, no a pasar el rato ni a hacer el tonto. Y si esto hay que hacerlo cuatro veces, pues se hace cuatro veces. Y si hay que estar tres meses recordando esto a principio de curso, no estamos perdiendo el tiempo, estamos invirtiendo el tiempo para trabajar bien el resto del curso. Y a veces hace falta hacerlo. Bueno. Normalmente lo útil es hacer paradas de reflexión, acción para potenciar el aprendizaje. Bien porque es una metodología abierta y yo tengo que revisar con ellos lo que hemos generado y luego volver a lanzarlo, o bien porque quiero dar un salto a una actividad ya más compleja, o bien por la razón que sea. Pero normalmente las paradas de reflexión acción deben ser para a partir de lo que ellos están generando, hacer avanzar el aprendizaje o el conocimiento. A veces son para cambiar de actividad, pero a veces son para revisar resultados y poder aportar soluciones. Por ejemplo, esto es muy típico en deportes de colaboración-oposición. El tener que parar y decir, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuántos puntos habéis conseguido? ¿Cuándo sé qué? ¿Por qué pasa esto? Y empezar a trabajar ya con estrategias de defensa, de ataque, hombre con balón, hombre sin balón, o lo que toque. Entonces, es el modelo comprensivo. Al final, el modelo comprensivo de aprendizaje de iniciación deportiva básicamente tiene paradas de reflexión para, a partir de la experiencia viva, reflexionar y reconducir e ir adquiriendo esos patrones, esas estrategias de juego, esas tácticas. Pero a veces tiene que ser para dar feedback después de las producciones. Por ejemplo, esto es muy habitual en expresión corporal o en actividades como la crossport o en actividades donde, como las combas, donde hay un producto final que hay que presentar a los demás. Cuando hay un producto final que hay que presentar a los demás, es muy importante de vez en cuando hacer estas paradas, ver el producto, analizarle, darle feedback y volver a trabajar hasta que haya un producto de calidad mucho mejor que el que había al principio. Bueno, pues son razones distintas para hacer paradas. Cosas muy importantes cuando hagamos paradas, deben ser breves y muy concretas. Y uno de los principales problemas que tenemos los profesores es que cuando nos metemos esta inercia, a veces hacemos paradas demasiado largas, sobre las que queremos contarles demasiadas cosas a los chicos. Y mejor no, mejor de una en una, cortitas, breves, muy al grano y a funcionar otra vez. Vale. Metodología. Cuando trabajamos por dominios de acción motriz, para mí la metodología más potente que hay y que la usamos nosotros en muchísimas unidades didácticas es el trabajo por proyectos. El aprendizaje por proyectos, lo podemos llamar así, o aprendizaje tutorado o proyectos tutorados, como queráis. Al final son, coinciden en muchas cosas, comparten muchas cosas. Hay bastante material curricular ya generado sobre este tema que podéis encontrar y seguro que va apareciendo más, porque para mí es la forma más lógica de trabajar si trabajo por dominio de acción motriz. Aspectos clave. Primera sesión. La primera sesión es fundamental. Y a veces merece la pena estar la primera sesión en el aula, o media sesión en el aula, o un rato de la primera sesión en el aula. Porque en el aula tenemos vídeo, tenemos internet y tenemos cosas que pueden consultar. Y muchas veces, para poder presentar el proyecto y para que los niños entiendan lo que queremos de ellos, la forma más fácil, más visible y más comprensible es enseñarles un vídeo de lo que hicieron sus compañeros del año pasado o de hace tres generaciones, o enseñarles un vídeo de algo que ocurre en la realidad. Entonces, se les presenta, se les explica brevemente y se les hace la consulta. ¿Seréis capaces de hacerlo? ¿Esto lo hicieron los de hace dos años? ¿Vosotros seréis capaces de hacer esto al final de esta unidad didáctica? Pues claro, les enseña lo que hicieron al final de la unidad didáctica, el producto bueno, la generación positiva. Y luego ya van las sesiones encadenadas. Y depende de qué queramos enseñar, esto puede variar. Pero normalmente hay que ver qué saben y qué no saben, y esto con situaciones muy abiertas se puede ver. Generas un par de actividades abiertas y enseguida ves qué saben y qué no saben hacer o qué quieren. Aportar recursos, muchas veces hay que enseñar cosas.
Esto del aprendizaje libre por descubrimiento funciona para algunas cosas, para todas no. Hay veces que hay que aportarles tus recursos. Si tú no les aportas recursos y ellos no saben, ¿qué van a generar? No pueden generar nada. Entonces, a veces hay que aportar recursos, pues se les aporta. Y luego hay que dar tareas, porque como es un proyecto que tienen que elaborar en grupo, tienen que tener tiempo de trabajar en grupo. Entonces, ellos trabajan en grupo y tú te vas paseando por los grupos, viendo qué tal funciona y aportando ideas cuando lo consideres necesario y haciéndoles avanzar cuando no avanzan o dando el feedback que tú consideres necesario como profesor. Pero, en determinado momento, en la cuarta, en la quinta, en la que consideréis, tiene que haber una situación donde, como ahora, escenario, público, salen grupo por grupo, demuestran a los demás su producción, aplausos, sale el siguiente grupo y cuando todos hemos acabado, sale el primer grupo, le damos feedback entre todos de qué nos ha gustado mucho, qué han hecho muy bien, qué cosas podrían mejorar y cuando pasen todos, les volvemos otra vez a trabajar. Y ese ciclo de reflexión-acción sobre hacer un producto, enseñarle a los demás, pulirle y trabajarle hasta que el producto que yo hago sea mucho mejor, se repite hasta que haga falta. Si hacen falta 6 sesiones 6, si son 7 7 y si son 8 8. Pero hasta que haya un producto de calidad. No tiene mucho sentido que les dejemos llegar a la última sesión y que el producto sea malo. Que esa producción que han hecho entre todos sea de mala calidad. Porque entonces nuestro trabajo no es lógico. Nosotros estamos ahí para enseñarles y ayudarles. Y la forma de demostrar que estamos ahí y que han aprendido es que la producción final es mucho mejor que la que habían hecho 4 sesiones antes. O al menos razonablemente mejor. Es esa fase final de la producción donde tiene lógica la evaluación final, no en medio. En medio será evaluación formativa y será evaluación continua, pero la evaluación final tiene lógica en la producción final donde nos demuestra todo lo que han aprendido en esa unidad ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí de estos temas de metodología? ¿No? ¿O de estructura de sesión? Vale, el tema de aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una metodología muy potente. ¿Qué papel puede tener en una programación por dominio de acción motriz? Pues yo le veo cuatro posibilidades. La primera es que hay un dominio de acción motriz que es cooperativo y por tanto lo lógico es trabajar con aprendizaje cooperativo en ese dominio, es de cajón, es de coherencia pura. Luego, en otros dominios hay veces donde es muy conveniente meter pequeños ejercicios y pequeñas actividades que son cooperativas, que son de aprendizaje cooperativo. Por ejemplo, voleibol. Por mucho que queráis hacer un enfoque comprensivo desde la táctica y desde la estrategia, el voleibol tiene una serie de técnicas individuales que son muy difíciles, son complejas. El toque de dedos es complejo, el toque de antebrazos es complejo. Y llega un momento donde hay que trabajarlos específicamente de forma analítica. Porque si no lo dominan, es muy difícil que luego sepan jugar con ello y sepan usarlo en una situación como real, que es lo que importa. Entonces, si estamos en el dominio de acción motriz de colaboración oposición y hemos elegido voleibol, la mayor parte del tiempo del dominio tendrán que ser situaciones de colaboración oposición. Mínimo 2 personas contra 2, mínimo. Y llegando a 6 contra 6. Y podemos meter los balones grandes y lentos, podemos meter globos, podemos meter lo que queráis. Pero en algún momento hay que trabajar la técnica individual porque es una técnica individual compleja. Cuando trabajemos esto, por ejemplo, viene muy bien hacer un ejercicio cooperativo. Grupos de 5, toques de dedos, 25 toques y que se caiga al suelo. Es cooperativo. ¿Es el dominio de acción? No está respetando la lógica del dominio de acción, pero es que es una cosa especial que yo he metido porque dominan la técnica o no la van a poder aplicar luego en situación de juego real. Entonces, en esas cuñas que vamos metiendo en otros dominios de acción motriz que no son cooperativos en sí mismo, pero que nos viene bien meter un ejercicio cooperativo porque facilita el aprendizaje, tiene lógica meter cuñas de aprendizaje cooperativo. Esto, por ejemplo, es muy potente en el dominio de actividades rítmico-expresivas. En el dominio de actividades rítmico-expresivas, gran parte del tiempo es aprendizaje cooperativo. Sobre todo si trabajamos por grupos. Se puede hacer muchas cosas con aprendizaje cooperativo y no está rompiendo el dominio sigue siendo lo rítmico expresivo. Bueno, como rutina, hay gente que como rutina le gusta empezar o acabar la sesión con una actividad física de tipo cooperativo, porque ha comprobado, sobre todo empezar, porque ha comprobado que haciendo este tipo de actividades cooperativas
la dinámica del grupo es mejor, el clima de aula es mejor, el funcionamiento entre, interpersonal entre los chicos es mejor. Entonces, bueno, pues como rutina, igual que hace una verbalización inicial, pues mete un jornecito cooperativo, de lo que sea, y luego ya sí. Bueno, pues si es su decisión profesional y él lo ha visto así, pues él sabrá por qué lo hace. Tiene esas ventajas en el aprendizaje cooperativo, a veces hay contextos donde es útil hacerlo. Momentos puntuales del curso. Pues hay momentos puntuales donde lo mismo viene bien parar la unidad didáctica, meter un día entero de actividades físicas cooperativas y luego seguimos. ¿Por qué? Porque nos viene un chico nuevo. Nos aparece un chaval nuevo y es urgente que conozca a todos los demás y que se integre en el grupo y que tenga el mejor rollo posible con todos los demás. Si esperamos que eso ocurra naturalmente, pues lo mismo le lleva unas semanas. Si invento una sesión de repente puntual de actividades cooperativas donde todos son juegos y retos cooperativos, donde el chico tiene que funcionar, porque recordad que en un reto cooperativo o todos tienen éxito o todos fracasan, por tanto no podemos dejarle de lado al nuevo, pues lo mismo facilitamos un poco la integración del chaval. No lo sé, entonces a veces puntualmente puede venir bien. O bien porque llegamos interinos a un centro donde vemos que, como nos ha pasado a la gente de nuestro grupo, que la relación cotidiana en educación física es insultarse, escupirse y agredirse, porque lo normal es estar siempre compitiendo y se ha permitido ese tipo de comportamientos. Pues lo mismo hay que estar dos semanas de juego cooperativo y regulando normas y enseñándoles a comportarse e insistiendo siempre en las normas hasta que los chicos funcionan bien, y cuando funcionan bien puedo empezar a aprender cosas. Porque mientras los chicos se comporten así, es muy difícil que aprendamos otras cosas. Bueno, pues son a veces, en ciertos contextos, en ciertas ocasiones, en ciertas situaciones, puede ser útil. Cuaderno del alumno. A ver, si usamos cuadernos, esto se puso de moda también en 1990, cuando nosotros traducimos lo de los conceptos con hacer teoría o cuadernos. Yo creo que si usamos cuadernos, tiene que ser porque estemos convencidos de que genera más aprendizaje a nuestros alumnos. No porque sea una moda, no porque lo diga no sé qué editorial, o no porque lo estén haciendo los de colegio de al lado, o lo opinan los padres. Entonces, si usamos cuadernos es porque estamos convencidos de que potencia el aprendizaje y porque los vamos a usar regularmente en nuestro trabajo cotidiano en el aula. Pero si lo usamos, además, debería ser un instrumento de evaluación formativa. Y la única forma de que sea evaluación formativa es corregirlo regularmente. No nos engañemos. La evaluación formativa requiere trabajo y tiempo. Es muy potente, es muy útil, ayuda a que las cosas funcionen mucho mejor, pero requiere tiempo. Y por tanto, yo conozco básicamente dos técnicas. O recojo lo de todos los alumnos de una clase cada dos o tres semanas, y entonces cada día recojo solo una clase, la reviso rápido, el día siguiente se los devuelvo, y otra clase, me voy repartiendo. Tengo que corregir los cuadernos pues una vez cada tres o cuatro semanas, pues me organizo para irme repartiendo y todos los días voy a corregir los de algún grupo. O todos los días cojo los de tres o cuatro chicos de todas las clases, o de bastantes clases. Esto si les quiero tener ellos pendientes. Depende, y ahí ya cada maestro decide qué técnica prefiere en función de cómo funcionan sus chicos. La primera es mucho más simple y más sencilla y más lógica. Pero corrijo un cuaderno y en el cuaderno tengo que tener feedback. Tiene que ir feedback de si va bien el chico o si va mal. Y si va mal, le tengo que decir qué cosas tiene que cambiar y qué cosas tiene que mejorar. Si no, no tiene mucho sentido corregir un cuaderno. Corregir cuadernos para poner notas es absurdo. Si corrijo cuadernos, tiene que ser para dar feedback y para que el chico aprenda a hacer las cosas bien. Ahora bien, si uso cuadernos por lógica y por coherencia, el cuaderno tiene que tener un peso en la calificación. Porque si no tiene un peso en la calificación, los alumnos lo van a hacer mal y es lógico que lo hagan mal. Porque si da igual, pues te van a decir, si da igual, ¿para qué? ¿Qué más da? Entonces, por coherencia interna y por hacer que las cosas funcionen bien, si uso un cuaderno que tenga un peso en la calificación y que los criterios de qué calificación lleva el cuaderno sean públicos y claros. Los chicos tienen que ser conscientes de cuáles son los criterios con los que se va a juzgar su trabajo. Y los chicos tienen que entender perfectamente de dónde sale su nota. Si esto está muy claro, hasta ellos mismos te van a decir cuál es su nota, a poco sinceros que sean, que normalmente lo suelen ser, si las cosas se hacen con seriedad.
Vale, evaluación. Este es el tema de... Creo que esto lo trabajasteis el año pasado a fondo. Entonces, yo voy a dar unas pinceladas, pero si hubiera más curiosidad o más dudas, puedo profundizar. De esto tengo mucho material, es mi tema favorito, así que... Pero también, que salga de vosotros, depende de lo que vosotros necesitéis. Puedo profundizar más o menos. Vale, nosotros defendemos desde hace 25 años que la evaluación en educación física debe ser formativa y compartida. Formativa significa que debe servir para aprender y compartida significa que el alumno debe participar en la evaluación, que debe ser parte de la evaluación también. Ha habido una serie de conceptos, hay varios conceptos que han ido surgiendo en los últimos 30 años, porque llegó un momento del concepto de evaluación formativa, se ha manipulado tanto, se ha cambiado tanto, se ha interpretado de tantas formas distintas, que ahora mismo hay un marejo considerable y hay confusiones con el concepto. Así que, en el mundo anglosajón primero y en castellano después, han ido surgiendo conceptos como evaluación para el aprendizaje. Este no admite discusión, esto está claro. Si yo digo que hago evaluación para el aprendizaje, está claro cómo tiene que ser esa evaluación. El tema de la participación del alumno, evaluación orientada al aprendizaje, y ahora viene el concepto que a mí me gusta más, evaluación auténtica. Evaluación auténtica significa que las situaciones en las que yo evalúo al alumno tienen que ser situaciones propias de la vida real o lo más parecidas posibles a la vida real. ¿Se entiende esto? Ejemplo, ¿cómo se evalúan las habilidades físicas al final del trimestre para poner la nota en secundaria o cuando hiciste la oposición de primaria y secundaria? Aquí eran unos ejercicios analíticos donde tú tenías que hacer unas filigranas, una puntería, o si era baloncesto una entrada, o un reverso y unir dos técnicas, o algunos que son muy cachondos, 10 tiros libres, depende del número de tiros libres que metas, esa es la nota. Bueno, pues esto es lo que hemos vivido, y esto es lo que ha sido la educación física durante 50 años, y a veces sigue siendo la educación física, las oposiciones siguen con estas cosas. Que yo sepa, eso no es baloncesto. O sea, la calidad de un señor o una señora jugando a baloncesto no puede medirse por cuántos tiros libres mete de 10, o si es capaz de hacer muy bien un reverso con entrada por derecha y por izquierda. Porque es una habilidad técnica única, concreta y específica, pero no es el baloncesto. El baloncesto es jugar 5 contra 5, con un balón y unas reglas, y unas normas que están muy claras. Por tanto, para hacer evaluación auténtica, la única forma lógica de hacerlo, si hago baloncesto, es usar los modelos que propusieron toda la gente del modelo comprensivo en Francia y en Canadá, y que en España lo ha traducido y lo ha aplicado muy bien Antonio Méndez de Oviedo, tiene varias publicaciones explicándolo y adaptando los materiales. Es que 5 niños o adolescentes juegan contra otros 5 y cada uno de esos 10 tiene un compañero fuera con una ficha que yo le he dado que está observando. Y ellos juegan a baloncesto real 10 minutos y el de fuera está observando. Y tiene cosas a observar de técnica individual, de táctica de ataque y de defensa y de actitud y comportamiento en el juego. Y cuando acaban, sale el niño que está jugando, su colega le explica, mira, has hecho esto, 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 esto. Y ahora tú observa que yo me voy a jugar. El modelo clásico de aprendizaje recíproco. Eso es una evaluación auténtica. Porque es juego real. Será más o menos completa en función de qué instrumento hayas elaborado para aplicarlo. Pero eso es evaluación auténtica. ¿Se entiende la idea? Entonces, claro, si damos el salto de dejar de trabajar con evaluaciones puntuales y analíticas y damos el salto de empezar a trabajar con evaluaciones auténticas, lo mismo damos el salto de hacer una educación física analítica, absurda, que no sirve para la vida y que no genera muchos aprendizajes, y empezamos a hacer una educación física llena de situaciones auténticas y de situaciones reales y propias de la vida real que son transferibles a su tiempo libre y a su ocio por la tarde y que les ayudan a entender mejor e interpretar mejor lo que ven por la tele o lo que ven cuando van con sus padres a ver un partido de fútbol, baloncesto, voleibol, pelota o frontón, donde sea. Vale, luego está el tema de las TIC. Cada vez hay más trabajos sobre evaluación y TIC. Como todo en la vida, las TIC son la herramienta y al final depende de qué tengo yo en el cerebro. Si yo en el cerebro solo tengo calificar y poner notas, usaré las TIC para calificar y poner notas. Si yo en el cerebro tengo dar evaluación formativa, usaré las TIC para hacer evaluación formativa. Entonces, aquí ya... Pero es una realidad, hay ya muchas herramientas para usar esto y es el futuro claramente, cada vez lo usaremos más y aparecerán más cosas.
Vale, el tema del salto a la calificación, que es un tema que nos preocupa, lo vamos a ver luego, ¿vale? Evaluación formativa. El concepto de evaluación formativa que nosotros manejamos tiene tres líneas. Nosotros decimos que la evaluación formativa debe servir para que el alumno aprenda más, debe servir para que nosotros como profesores seamos capaces de hacer las cosas cada vez mejor, o sea, para que yo aprenda como docente a perfeccionar mi práctica docente y aprender de mis errores y de mis aciertos, pero también para poder mejorar la asignatura durante el proceso, no solo al final. O sea, no podemos analizar nuestra práctica solo cuando acaba el trimestre, solo cuando acaba el año y voy a hacer el informe. Yo tengo que analizarla cada día. Cada día de clase tengo que analizar lo que he hecho y tomar decisiones para el siguiente día. Porque si estoy teniendo problemas, si lo estoy haciendo mal o me está saliendo mal por la razón que sea, puedo echar la culpa a los chicos o no, mejor somos todos responsables. Pero está saliendo mal, tengo que darle muchas vueltas para que salga bien lo antes posible. No puedo esperar a que acabe el trimestre, a que acabe el curso. Tengo que darle la prioridad a eso. Entonces, la evaluación formativa me permite eso. Me permite tomar decisiones sobre la marcha y reconducir la asignatura sobre la marcha. También hacer la reflexión alargada, si una cosa no quita la otra. Pero la clave es poder cambiar las cosas a tiempo. Evaluación compartida se refiere a que los alumnos participen en la evaluación. Vale, nuestro planteamiento tiene siete principios. Decimos que hay siete criterios. ¿Por qué decimos esto? Pues porque no hay fórmulas mágicas que el mundo pueda aplicar. Yo, maestro, tengo mi sistema de evaluación formativa que es parte de mi forma de ser y del grupo de alumnos que tengo. Y del cole en el que estoy y del contexto en el que estoy. Y mi sistema de evaluación no le podéis aplicar ningún otro. Porque es mío, es propio, específico mío. Entonces, nosotros decimos que no hay recetas mágicas. Pero yo sí puedo aprender de la experiencia de otros. Entonces, ¿qué hacemos? Hay siete principios, hay siete criterios que hay que cumplir. Yo debo intentar cumplir esos siete criterios. Yo muestro mi experiencia y mi forma de trabajar a otros compañeros y que otros compañeros de ahí saquen ideas y lo adapten a su situación real. Yo entiendo que esa es la forma normal. Yo he aprendido de otros maestros. He aprendido yendo a congresos y a talleres donde voy a clase con otros maestros, donde escucho a otros maestros, donde debato con otros maestros y las cosas que me convencen las incorporo a mi forma de entender la educación física y las que no me convencen las voy dejando. Pero no las reproduzco tal cual en mi contexto. Cojo lo que me interesa y lo adapto a mi forma de entender y de hacer las cosas. Primera, adecuación. Nuestro sistema de evaluación debe ser adecuado a nuestros alumnos, al tipo de alumnos que tenemos, a nuestro proyecto de educación física que tenemos concreto y a nuestras convicciones personales como docentes. Hay distintas formas de entender esta profesión. Yo tengo las mías y lo lógico es que mi sistema sea coherente con lo que yo pienso. Relevancia. En contra de lo que nos dicen las leyes y en contra de lo que nos dicen muchos teóricos, es imposible evaluar todo. ¿Todo de todos los niños? Imposible. ¿Quiénes son los pocos que pueden evaluar muchísimo de todos los niños? Los de escuela rural unitaria. Aquí existen las escuelas unitarias rurales donde hay niños de distintas edades juntitos en una escuela, 5, 6, 8, como mucho. Pues claro, si yo tengo la suerte de ser un profesor de esos, donde estoy 20 o 25 horas a la semana con esos niños, si es que me los sé de memoria, puedo evaluar muchas cosas de cada niño. Porque además tengo tiempo para hacerlo. Y por eso son muy poquitos. Pero si yo soy profe de educación física de un colegio concertado de secundaria donde tengo, ¿qué podemos tener? 15 grupos, 14 grupos, 12 grupos y en cada grupo 30 niños, pues es que es imposible, si les veo 2 horas a la semana, es imposible que pueda evaluar tantas cosas de tantos niños. Entonces, relevancia, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué para mí es lo clave? 5 cosas, 6 cosas, pues eso. Y el resto, olvídate que no podemos llegar. No somos supermanes, no somos superwoman. En algunos cines nos venden esa foto, pero no es verdad, no lo somos. Tenemos límites, somos seres humanos con límites. Entonces, selecciona qué es lo más relevante y evalúa eso. Y depende de tus características, de tu contexto. Hay gente que es capaz de observar a 10 niños a la vez y controlar a los 10 y luego rellenar una plantilla de los 10. Y hay gente que solo 5, pues cada uno lo que pueda. O sea, depende de tu capacidad de observación. Viabilidad. Viabilidad es que no sobrecarguéis. Normalmente un sistema de evaluación formativa usa distintos instrumentos de evaluación, pero siempre corremos el riesgo de entusiasmarnos mucho y meter muchos instrumentos de evaluación. Si tenemos muchos instrumentos de evaluación, lo mismo al final es una sobrecarga. Sobre todo si tenemos 200 alumnos, 150 alumnos. Si manejamos muchos alumnos a la semana, cuidado con cuántos instrumentos de evaluación tenemos y con cómo los gestionamos. El cuarto criterio es el criterio de rigor.
No podemos inventarnos las cosas, hay que intentar. A ver, durante mucho tiempo los profesores de educación física hemos evaluado a ojímetro. No había instrumentos, no había observación, no había datos, no había nada. Pero un 8. Ahora en julio, después de un año de conocernos, un 8. A ver, el ojímetro no es muy riguroso. No es nada riguroso. A veces es fiable, porque a veces ocurre que después de haber recogido muchos instrumentos de evaluación, te sale 7,9 y a ojímetro dices un 8. Y resulta que es fiable. Pero no es riguroso. No es riguroso. Deberíamos tener datos que si un día tenemos que justificar delante de los padres, delante del inspector o delante del tutor por qué un niño tiene un 8, que sepamos decir por qué un niño tiene un 8. Y que veamos que tenemos razones y argumentos para decir por qué ese niño tiene un 8. Integración. Integración es un triple concepto. A ver, la evaluación, desde nuestro punto de vista, debería estar integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es, yo no necesito hacer actividades puntuales de evaluación para calificar. El propio proceso ya me da los datos que necesito para que cuando acabe el trimestre puedo dar el salto a la calificación sin perder el tiempo en hacer baterías de condición física o habilidad motriz o lo que sea. Eso es una evaluación integrada. También es el concepto de evaluación continua, bien entendido. El concepto de evaluación continua es ese. Yo no necesito hacer exámenes para poner la nota a un chico. O no necesito hacerle pruebas. Integración también hace referencia a que integremos a todos los participantes, que ahí son los alumnos, en nuestro caso son los alumnos, y la tercera hace referencia a integrar todos los ámbitos y contenidos. Y esta es complementaria con las de otra. A ver, en 1990, en Educación Física, ya sabéis que en 1990 la LOCSE dijo que los contenidos no eran solo conceptuales, y esto lo dijo por otras áreas, no lo dijo por nosotros, lo dijo por lengua, matemáticas, historia, conocimientos medios y filosofía. Sino que tenían que ser también procedimentales y actitudinales. Los de educación física, que hasta entonces lo estábamos haciendo bastante bien y preparando las cosas bastante bien, nos lo tomamos esto en serio y fue cuando pusimos de moda dar clases de teoría y hacer exámenes de teoría en secundaria. Porque claro, había que trabajar lo conceptual. En primaria metieron libros de texto a las editoriales y muchos usaron libros de texto en primaria, que eran pinta y colorear, perder una hora de actividad física a la semana como mínimo. Es absurdo. O sea, eso no es... Esa división de conceptos por un lado, procedimientos por otro lado, actitudes por otro lado, ¿cómo lo tradujimos en educación física de secundaria de 1990 en adelante? Test de condición física, que ya lo sabíamos, lo seguimos haciendo y ahora es lo procedimental. Hacemos exámenes teóricos como el resto de asignaturas, la misma cafrada que hacen el resto de asignaturas, la imitamos, para una cosa buena que teníamos, pues ya nos la cargamos, y hacemos exámenes de teoría y a veces perdemos el tiempo de dar clases de teoría, que le ponemos. Y porque hay que trabajar lo conceptual, claro, y no hay otra forma de trabajar lo conceptual, tiene que ser así. Y lo actitudinal, pues como siempre, ojímetro o una escala de observación de actitudes. Pero en la vida real estas cosas no son así. En la vida real está todo relacionado y está todo conectado. Cuando yo corro, yo estoy pensando y estoy sintiendo. Porque si no pienso, no puedo ser capaz de correr al ritmo o no soy capaz de correr al ritmo que tengo que correr en ese momento para adaptarme al terreno. Y si no pienso, no puedo hablar con el de al lado, que es muy divertido. Y si no siento, es imposible, tengo que sentir, yo corro, siento. Pero lo mismo me pasa en baloncesto, lo mismo me pasa en voleibol, o lo mismo si me pasa si me voy a Guayín. En la vida real las tres cosas están juntas. No se pueden separar, pero nosotros nos empeñamos en separarlas y en analizarlas. Y también con instrumentos de evaluación. Es un error porque no es real, y es un error porque me genera más trabajo. Pero lo lógico sería que en el mismo instrumento de evaluación tenga las tres cosas, los tres tipos de contenidos. Este modelo de la LOCSE se ha repetido en todos los decretos curriculares desde entonces, ¿eh? Como lo aprendimos en su día, pues en los de 2007 volvían a aparecer esto y ahora, aunque se diga que no, siguen apareciendo. Tú te pones a rebuscar los indicadores y los estándares y tal, y claramente o son conceptuales, o son procedimentales, o son actitudinales. Es difícil que encontrar uno donde esté mezclado y donde esté interaccionado, que para mí es lo interesante. Vale, el tema de formativo ya hemos explicado en qué significa. Y el tema de la ética. El tema de la ética es porque cuando hacemos evaluaciones de este tipo, hay veces que salen datos cualitativos que son muy personales. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo gestionamos estos datos. Y luego está el otro gran tema que es el poder del proceso educativo está en la calificación. La calificación es un poder. Depende cómo usemos el poder que tiene la calificación, podemos entrar en situaciones muy poco éticas.
o no, o ser situaciones éticas. Y esto es algo que tenemos que decidir nosotros como profesores. Bueno, técnicas. 5 grandes bloques de técnicas o instrumentos. El cuaderno del profesor puede ser muy estructurado o poco estructurado, y de uno a otro hay un montón de variantes. Diarios de aula o fichas de sesión, estos son documentos colectivos de la clase. O fichas de unidad didáctica para evaluar la unidad didáctica al final de la unidad didáctica. Vamos al tercer bloque, las producciones del alumnado. El alumnado en educación física puede tener distintas producciones. Si usamos cuaderno, es el cuaderno, pero si no usamos cuaderno, hay otras producciones. Pueden ser trabajos monográficos, fichas, un proyecto de aprendizaje, lo que sea. O producciones que salen de la unidad didáctica. La forma lógica de recopilar todo esto para dar el salto a la calificación es la carpeta o portafolios. O sea, durante 3 meses ellos me dan producciones, yo las reviso, las corrijo, se las devuelvo diciéndoles qué tienen que cambiar y cómo tienen que hacerlo para que sea de una calidad buena, óptima. Pero cuando tengo que dar el salto a la calificación al final del trimestre, lo que me permite dar ese salto es que todas las producciones estén recogidas en una carpeta o portafolios. La carpeta de portafolios tiene esa, sirve para eso, para un proceso de evaluación formativa y continua, convertirlo en una evaluación final. Fichas del alumnado. Fichas, bien fichas que yo relleno por observación, fichas de observación, pueden ser fichas de seguimiento individual, fichas de seguimiento colectivo, fichas puntuales, o bien fichas de autoevaluación, o bien fichas de evaluación recíproca, de evaluación entre alumnos, o bien cuestionarios para donde ellos me evalúan a mí. Hay muchos tipos de fichas para evaluar. Y luego están las dinámicas de evaluación colectiva. Dinámicas de evaluación colectiva pueden ser las puestas en común. Dinámicas de evaluación colectiva es el ejemplo que os puse si estoy trabajando dramatización y saca y sale el grupo que ha hecho su representación y todos le damos feedback para que pueda mejorarlo. Todo ese tipo de situaciones son propuestas de evaluación colectiva. Y eso, lo que salga de ahí, podemos reflejarlo luego en nuestro cuaderno si es que es interesante reflejarlo. O propuestas de investigación en el aula. La investigación acción, si os dais cuenta, es prima hermana de la evaluación formativa orientada a mejorar como profesores. Si yo evalúo mi asignatura y mi comportamiento como profesor con la intención de mejorarla y aprender a ser mejor profesor y a perfeccionarme, eso, investigación acción, son primos hermanos. Es la misma lógica, es la misma dinámica. ¿Qué cambia con la investigación acción? Pues que hay que ser más rigurosos en la recogida de datos y que normalmente la investigación acción es colectiva. Luego hablo con otros compañeros para analizar las prácticas entre todos. Pero la lógica es la misma y las herramientas pueden ser las mismas o muy parecidas. Vale, vamos a hacer una práctica por grupos. Dado que las sillas están clavadas al suelo, lo haremos 2 y 2. Por ejemplo, los 2 de aquí trabajan con los 2 que están detrás de ellos. ¿Sí? Entonces cada 2 filas montáis grupos de 4 o de 5. De 2 y 3, 3 y 2 son las combinaciones que consideréis convenientes. Y os explico primero lo que vamos a hacer y luego lo hacemos. Vamos a intentar elaborar una escala graduada, ahora os pongo un ejemplo. Unos van a intentar usar una escala graduada y otros van a intentar hacer una escala descriptiva, que es lo que últimamente, por efecto de los anglosajones, llamamos rúbricas. Es una traducción mala de los anglosajones que nosotros hemos traducido. Pero son escalas graduadas. Y entonces, por ejemplo, todo el grupo de mi derecha a vuestra izquierda hace escalas graduadas, todo el grupo de aquí hace escalas descriptivas, ¿vale? Cada grupo de 4 hace la suya. Para ello tenéis que elegir una unidad didáctica, la que queráis. Los de la escala descriptiva, una unidad didáctica. Decidís una unidad didáctica de un dominio de acción motriz. Fijarla dentro de un dominio de acción motriz, ¿vale? No me hagáis equilibrio. Uno mira. Los que hacéis escala graduada podéis elegir. Es para calificar, por tanto, podéis elegir si es para calificar una unidad didáctica, que hay mucha gente que le gusta hacerlo así en primaria o en secundaria, o si es para calificar el trimestre, que hay gente que le gusta hacerlo de esa otra manera. Depende si es para unidad didáctica o para trimestre, la escala graduada es distinta. Porque los contenidos son distintos, ¿vale? Pero lo pensáis y lo decidís. Si decidís unidad didáctica, lo mismo, elegir un dominio de acción motriz, el que queráis. De cada 4 personas, podéis ser 5 también, tiene que haber roles muy claros. Y esto es lo primero que tenéis que decidir. ¿Quién es la coordinadora del grupo? ¿Quién es la secretaria del grupo? ¿Quién es la controladora de tiempos? ¿Quiénes son los vocales? ¿Correcto? Repartir los roles. Y cada uno que se ajuste a su rol.
El del control de grupo es el rol más importante, ¿eh? En 10 minutos corto. Y va, pasamos a lo siguiente. Entonces, el de control de grupo es el que tiene que estar diciendo, oye, que hay que hacer todo esto y vamos por la mitad y nos quedan 2 minutos. Es el que tiene que estar dando la paliza constantemente para que el resto siga adelante. ¿Vale? No, todavía no, esperad. Os enseño ejemplos de los instrumentos y cuando os enseño ejemplos de los instrumentos ya lo hacemos. Mirad, esto es una escala graduada. Las escalas graduadas sirven para dar el salto a la calificación. Y son muy potentes para trabajar con los alumnos, para que los alumnos sean conscientes desde el primer día de curso o desde el primer día de unidad didáctica de qué les vamos a pedir, para que se centren en el aprendizaje desde el primer día y para que sean capaces también de autogestionar y al final de la unidad didáctica autoevaluar su trabajo y su aprendizaje. Entonces, es tan sencillo. A mí me gusta al revés. Esta es la de mi colega Marcos, que la de arriba es el aprobado y va bajando hasta el sobresaliente. A mí me gusta al revés, el sobresaliente arriba y el aprobado abajo. Y a veces hasta pongo el suspenso también para que estén las cosas claras, para que el que quiera suspender sepa lo que tiene que hacer para suspender. Entonces, es una descripción de las cosas que estamos trabajando en la unidad didáctica y es una descripción graduada. O sea, yo estoy describiendo las mismas cosas en todos los niveles, pero la calidad del nivel es la que te va a llevar al sobresaliente o al notable. Cuando nosotros trabajamos con estas cosas, podéis usarlas de dos maneras. Opción A, para tú tenerla en tu programación y cuando llegue el final del trimestre, dar el salto a la calificación de una forma sencilla, fácil y lógica, y que si viene un inspector a revisarte a los padres, tú eres capaz de explicarles por qué. Opción B, que es la más potente educativamente hablando, se la das a los chicos al principio, el primer día, y se la explicas. Si quieres, hasta la puedes, se la puedes pasar como autoevaluación a mitad de unidad didáctica y la rellenan al final de la unidad didáctica los chicos. Y una vez que la rellenan al final, hablas con ellos y ajustas. Si no estás de acuerdo con lo que ellos dices, hablas con ellos y ajustas. Es el procedimiento más potente educativamente hablando, el que hace que los chicos se centren en el aprendizaje. Bueno, si es para los chicos, tenéis que hacerla con lenguaje de chicos. Si es para vosotros, el lenguaje puede ser profesional. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vale, podéis, de la manera que queráis. No es necesario poner estos cuadritos, ¿eh? Se pueden poner, pero también se pueden quitar y simplemente poner texto. Lo que es importante es que haya grados, que esté gradual, y que esté claro cuál es cada grado. Vale, vamos ahora a la escala descriptiva. Esto es una escala descriptiva. Esto es una escala descriptiva. En este caso es una escala descriptiva de 4 niveles. Esta es la que yo uso en mi asignatura de la Facultad de Educación. Y esto es lo que yo le doy a mis alumnos el primer día de clase, donde les tengo que explicar. Cada actividad de aprendizaje, cada una de las grandes actividades de aprendizaje que vamos a hacer a lo largo de los 4 meses, en 4 niveles, es el equivalente a sobresaliente, notable, aprobado, suspenso. Entonces lo revisamos en público, lo vemos en público y lo aclaramos, porque a mí me interesa mucho que desde el primer día de clase sepan cuáles son las reglas del juego, sepan en qué consiste hacer bien cada una de esas actividades y que decidan qué nota quieren para que luego trabajen 4 meses en función de eso. Y entonces ninguno nos llevamos a engaños. Yo no les doy notas en 4 meses, no les doy notas. Y todas las semanas corrijo mínimo un documento o dos de cada alumno o de cada grupo de alumnos. Estoy constantemente corrigiendo y dando feedback, pero nunca hay notas. Yo nunca le doy notas, aunque me la pidan. Pero siempre hay una escala graduada de este tipo donde le he quitado los números, solo está el ABCD, y en donde redondeamos y marcamos lo que consideramos de la calidad de cada uno de esos indicadores. Con lo cual nos facilita mucho ese intercambio de información de qué calidad tienen las cosas. Esto no funciona. Luego, cuando yo relleno y redondeo, no funciona que redondeo el nivel, ¿eh? Yo redondeo lo que considere de cada indicador. Puedo redondear aquí en el A, aquí en el B y aquí en el D. No es el bloque entero, es cada una de esas descripciones. Y se llama escala descriptiva por eso. Yo he descrito perfectamente todas las cosas que pueden o suelen ocurrir y luego solo tengo que redondear con un boli o con un lápiz.
De tal forma que la corrección es muy fácil, es muy rápida. La observación es muy rápida. ¿Se entiende? Y me permite el intercambio de informaciones. Muy bien, pues esta es la escala descriptiva, este bloque escalas descriptivas, aquel bloque escalas graduadas. Grupos de 4 o 5, el secretario o secretaria que tenga una hoja en blanco y alguien que sepa hacer 10 minutos, por favor. ¿Tenéis 10 minutos? Sí. ¿Por qué os habéis de 10?